Javi, pues estamos ya en Math for Padel, sí, ¿vale? Este club estupendo y maravilloso, ¿eh? Ya todos habéis visto que hemos grabado muchas veces contenido por aquí. Y bueno, pues después de pasar toda la mañana para arriba y para abajo, sí, ahora mismo es la 1 y 25 de la tarde. Hora de comer. Hora de comer. Entonces, bueno, así a bote pronto se me ocurre que, bueno, que nos cuentes cómo es esto de la dieta. ¿Qué haces? ¿Te lo lleva alguien? ¿Lo llevas tú por tu cuenta? Sí, me la lleva una persona. Se llama Ramiro. La página es Más que Kilos. Ajá. Entonces lo conocí a través de varias personas del World Padel Tour, tal, me lo presentaron. Vi buena opción en el sentido de la nutrición porque era un tema que nadie me llevaba. Y a partir de ahí empecé con él. Ajá. Y te voy a preguntar, con el tema, por ejemplo, hoy sí. No tenemos aquí a Ramiro, ¿no? No, hoy no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a la hora de cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a algún sitio? ¿Cómo lo haces? Me intento controlar. Hay veces, cuando no estoy de torneo o estoy de vacaciones, no sale bien controlar. Eso no sale bien. Pero ahora que tengo que entrenar un rato, sí. Ajá. Ahora sí. ¿Y eres comilón? Yo mucho. Normalmente lo suelo hacer no con jugadores, pero esta vez sí lo he hecho. Y he lanzado una pregunta a todos los suscriptores y dije, bueno, voy a estar con Javi Leal. ¿Qué le preguntamos a Javi? Y pues he tenido, la verdad es que un aluvión de preguntas. Entonces, bueno, como no podemos estar aquí tres días, ¿no? Pues contestando a todo, sí me he quedado con un par de ellas que han sido las que me han gustado más, ¿vale? Y yo creo que además a todos les resultarán también muy interesantes. Vale. Una de ellas es, ya sabes que a la gente le encanta el salseo, sí, que es algo de lo que siempre estáis diciéndome, Santi, un poquito más de salseo, un poquito más de salseo. Yo tengo que hacer sentir cómodo al invitado, ¿eh? Y tampoco puedo exprimirles de esa manera, que si no se nos acaba esto desde dentro del pádel. Pero bueno, un poquito, y yo creo que además esta te va a gustar. Vale. En episodios anteriores hablé de David, que es un asesor financiero que yo tengo. Os puse por ahí, lo pondré hoy también, David, asesor financiero que hace cosas muy chulas. Y es referente a, bueno, cuestiones de dinero. Es una persona que lo que hace es, se ocupa un poco de ayudarte en organizar un poco tus ahorros, lo que haces con el dinero, ¿vale? Sí. Porque hay muy mala gestión sobre el tema del dinero. Hay mucha gente que es muy gastadora y poco ahorradora. No sé si será tu caso. No. ¿Eres ahorradora? ¿Ahorrador? Sí. ¿Son ahorradoras? Sí. Me ayuda a mi padre, pero por ello sí. Vale, pues mira, una de las preguntas que se ha repetido constantemente ha sido, ¿cuál fue el primer dinero que ganó Javi jugando al pádel y en qué lo utilizó? ¿En qué gastó ese dinero? Cuéntanos. Pues mira, yo firmé con varias marcas, tal. Una de ellas fue Mística, que fue mi contrato bueno, o sea, era de pala, tal. Y después me vino el 2016, me vino Sius, que me creo que fueron, no sé, te puedo decir 2.000 euros al año, que eso es, no sé, 200 euros al mes, cosas así. Y vamos, lo utilizaba para entrenar, no lo utilizaba para otra cosa. ¿Y era para entrenar? Sí, porque al final, los 200 euros al final era para ayudarme un poco con el entreno. O sea, que no, al final no era ni un sueldo. Me preguntan también, ¿eres una persona joven, 18 años, hemos dicho? Sí. Me dicen, ¿cuándo dejaste los estudios? ¿Cuándo aparcaste los estudios para centrarte en tu carrera? Pues mira, me saqué la ESO y yo quise seguir estudiando, bachillerato. Pero llegó un momento que vi que no podía porque no se me dan bien los estudios. Y vi un momento que no podía, entonces decidí intentarlo al pádel. Y si no me salía, retomé otra vez los estudios. Pero por suerte me ha salido el pádel y entonces a día de hoy sigo con el pádel, que es mi profesión. Ajá. Del top 10, ¿sí?, de parejas, ¿eh? Si pudieras elegir ahora mismo, escoger a uno, ¿con quién te gustaría jugar? Pregunta curiosa, ¿eh? Pues mira, podría decir varios, pero tengo que decirte uno. Me dicen uno, pero si quieres decir varios, oye, eso que nos llevamos. Galán y Paco. Galán y Paco. ¿Qué ves en Galán que te puede aportar y qué ves en Paco que te puede aportar? Pues Galán, yo creo que al final los dos lo mismo, o sea, el carácter que tienen en pista y las ganas que tienen de ganar. Y la última, Javi, de los suscriptores. ¿A qué rival le tienes más respeto? ¿A qué rival le tengo más respeto? A Paco, Paco y Martín. Me he enfrentado muchas veces el año pasado contra ellos, muchas, ¿eh? Primera ronda, Paco Martín. Le tengo bastante respeto. Bueno, Javi, estamos en la sobremesa, ¿eh? Y es momento de continuar con las secciones que ya tenemos propias, ¿eh? Y que a todo el mundo que nos ve les encantan. Y en este caso, bueno, pues es la sección de
el reloj de arena. Vale. ¿Vale? Como tituló Javi Garrido en su momento, sí, el cuestionario sorpresa. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, tienes 90 segundos, ¿vale? Sí. Para, bueno, contestar a todas estas preguntas. Son un montón, ¿vale? Si llego a todas y me las contestas todas, te voy a dar un tiro extra en la bajada del radar de velocidad, ¿vale? Así que en vez de tener 5 oportunidades, tendrás 6 oportunidades. Vale. ¿Vale? Si, por ejemplo, no me haces, no me llegas hasta el final, sí, te quito una. Tendrás, vale, una penalización. Escucha, esto te digo una cosa. Esto es cuestión de un suscriptor que un día me dio la idea. Me dijo, Santi, esto es del reloj, está muy bien y tal, pero les tienes que meter un poquito de chicha. Pues la chicha es ella. Petición suya, ¿eh? Así que, vale, bueno, ¿quedó claro? Perfecto. Pues cuando tú quieras, le das la vuelta al reloj de arena. Venga, de vida, y comenzamos. Va. Venga. Va. Nombre completo y dos apellidos. Francisco Javier Leal Pérez. Edad. 18. Lugar de nacimiento. Cádiz. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Tienes mascotas? No. ¿Color favorito? Rojo. ¿Número de la suerte? 7. ¿Número de pie? 44. ¿Peso? 73. ¿Estatura? 1,79. ¿Comida favorita? La pasta. ¿Bebida favorita? Coca-Cola. ¿Quién fue tu primer amor? Nada. ¿Algún apodo? Letal. Si no es en España, ¿dónde vivirías? Estados Unidos. ¿Eres supersticioso? No. ¿Alguna fobia? No. ¿Qué idiomas hablas? Español. ¿Gastador o ahorrador? Ahorrador. ¿Dos palabras que mejor te describan? Sincero y cariñoso. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más y cuál menos? La que más, pierna, la que menos, brazos. ¿Practicas otros deportes? No. Si no jugaras al pádel, ¿cuál sería tu profesión? Ninguna. ¿Empezar sacando o restando? Sacando. ¿Una manía en la pista? No pisar la línea entre punto y punto. ¿Lo que nunca perdonarías? Sinceramente, nada. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ver a través de las paredes. Mañana se acaba el mundo, ¿qué harías? Irme de fiesta. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es el emoji que siempre utilizas? El corazón. ¿El capricho que te daría sin pensar en lo que cuesta? Un móvil. ¿Tu mejor golpe? Remate. ¿Tu peor golpe? Globo. ¿Puntual o impuntual? Puntual. ¿Tu canción top en el karaoke? Reggaetón. ¿Tu primera llamada de teléfono ante un problema grave? ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! No han pasado minutos, ¿eh? Bueno. ¿Cuántas me quedaban? Pues mira, te quedaba la de tu primera llamada de... Me atrapan esa, no sabía qué decir. Claro, te has quedado en esa, pero bueno, ¿a quién llamarías ante una llamada importante? No había entendido la, claro, pregunta. Claro, tu primera llamada, el de teléfono ante un problema grave. No había escuchado bien la pregunta. A mi padre. Ay, a tu mi padre. Vale. Te quedaba entre tú y tu mejor amigo, ¿quién ganaría en un combate? Yo, obviamente. Tú, obviamente. Y por último, tu momento embarazoso de Tierra Trágame. ¿Cuál fue? Buf, momento mal. He tenido muchos, ¿eh? Uno de ellos. Pues mira, te voy a decir uno. En el Wizzing Center, cuando me retiré. ¿Sí? ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, porque sí, ¿no? Estuvimos hablando, pero cuéntalo. Bueno, yo me quedaba en el hotel con Josete, que era mi compañero en ese momento, y estaba lloviendo. ¡Qué pereza, tal! Y estaba 2 minutos andando, ¿eh? O sea, la calle recta. Me da pereza, bueno, cojo un patinete eléctrico. Esto voy, resbalaba un poquito y bueno, no pasa nada. Ya al final del Wizzing, el Wizzing lleno para entrar a todo el mundo, y yo jugaba después. Y hago así, llegando al Wizzing, en la entrada, no sé cómo pego, me caigo, el patinete se queda en el sitio y yo empiezo a resbalar para adelante, y casi llego hasta la pista del Wizzing. O sea, increíble, pasé una vergüenza a todo el mundo mirándome, el Wizzing lleno, mira. Lié una. Ese momento quise, Tierra Trágame, no quiero jugar después. No quiero jugar después. Es más, no me acuerdo dónde. O sea, que, bueno, sacaron un vídeo mío y tal. Dice que te cuente la del patinete. Y digo, la gente se acuerda de la del patinete, ¿eh? Sí, es que la del patinete fue mítica. Javi, seguimos aquí en Math for Padel. Y bueno, yo creo que es momento ahora que continuamos con la sobremesa, ¿eh? Son las 2 y 25, nos queda todavía un ratito para este partido que tenemos. Sí. Por cierto, no sé si lo hemos dicho, ¿con quién vamos a jugar? Juego con Chiqui Cepero contra Pincho y Diestro. Contra Pincho y Diestro, bueno, porque tenemos a Selmer, creo que en París, ¿no? Sí. Ahí, disfrutando, la vida loca, ¿eh? Sí. La vida loca. Entonces, bueno, pues yo creo que es buen momento para seguir con las secciones que tenemos.
Y bueno, pues vamos ahora con la pregunta que Javi Garrido, vale, en el anterior episodio, bueno, pues te dejó sin saber que ibas a ser tú el protagonista. Vale. Así que si te parece la vemos. Venga, y nos das respuesta. Vale. Este jugador barra jugadora, bien, diga quién ha sido su peor compañero o compañera de World Padel Tour. De World Padel Tour. No significa que no pueda volver a jugar, ¿no? Claro. Su, o sea, peor su compañero. Peor en pista, fuera. Eso. Pues mi peor compañero. A ver, peor compañero entre comillas. Vamos a matizar. Entre comillas, ¿no? Ha sido Semble, porque me pilló en una época. Miguel es un jugador que mete mucha presión. Y me pilló en una época que no estaba. O sea, no estaba acostumbrado a aguantar tanta presión. Y la situación en la que estaba y tal. Quise dejarlo por ese tema y al final es una cuestión de tema de presión, por eso digo a Miguel, que sin embargo ahora vamos a empezar a jugar juntos. Eso te iba a decir. Vamos a empezar juntos porque he jugado con otro compañero tal, pero al final me he dado cuenta que con Miguel jugamos a un pádel bastante igual, él tira una bola, yo sé qué bola va a jugar y al final nos compenetramos muy bien. Y ya ahora estoy en un momento que sí aguanto la presión. Ajá, bueno, o sea que fue cuestión del momento. Sí. Qué bien ha salido, chicos. O sea, qué bien ha salido frente a un ladrillo que le tiró Javi Garrido, ¿eh? Y ha salido muy bien, ¿eh? Perfecto. Pero, como tú bien has dicho, bueno, ahora es otro momento, ¿verdad? Y yo creo que otro momento más de otra madurez, ¿no? Y bueno, pues nada, pues fenomenal. Yo te deseo toda la suerte del mundo con Sendler. Y bueno, veremos sí, a ver. A ver qué tal. Escucha, y de la misma manera que Javi Garrido nos dejó una pregunta, ¿sí? Hoy estamos en el episodio número 33 ya, sí, pues nos tienes que dejar una para el episodio número 34. Vale. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué facilidades piensa que crees que se le deben dar a los jugadores de previa para optar con mayor facilidad al cuadro principal? Oh, bueno. Ya que he sufrido bastante en ese sentido el año pasado. Ajá. De jugar maratones de partidos, de 6-7 partidos por torneo. Ajá, bueno, pues oye, ahí la dejamos. A mí me parece una pregunta súper interesante. Veremos el protagonista o protagonista femenina, del episodio número 34. Veremos a ver qué nos responde. Perfecto. Y seguimos, Javi, y ahora es momento de qué. Ahí estamos, del sorteo de la camiseta. Ahí tenemos la camiseta de Javi Leal, pedazo de camiseta. Y bueno, pues claro, es la mejor manera de recompensar a todas esas personas que nos ven constantemente y que disfrutan de todo este contenido, Javi. Entonces, bueno, pues vamos a poner unos requisitos, ¿verdad? Que no sea así de fácil. Vale. En primer lugar, que sigan las redes sociales en Instagram de Javi Leal, que son... JaviLeal03. Perfecto. Seguid las redes sociales de Desde Dentro del Pádel. Y por último, vamos a soltar esa pregunta tan chula que hemos comentado antes, que ya tienes preparada. Venga. ¿Cuántas veces he sido campeón del mundo, campeón de España y campeón de Andalucía? Bueno, claro, porque es que tú tienes un palmarés bastante amplio, que tiene 18 años, pero bueno, aún teniendo 18 años tiene un palmarés súper amplio, así que, bueno, lo que digo siempre, las respuestas en el pie de este vídeo, si sois tan amable me hacéis referencia a vuestras redes sociales para si sois el afortunado o afortunada que se lleva esta pedazo de camiseta, poder ponerme en contacto con vosotros. ¡Muchísima suerte! Chicos, momento de hacer la bajada de pared, Tenemos aquí a un invitado de lujo, con el que vas a jugar ahora de compañero. Nueva pareja para esta temporada 2022. Chiqui, ¿qué te parecería? Buen compañero sería, sí. Aparte, siempre hemos dicho, ¿no? El pupilo de mi hermano, al final, ¿no? Mi hermano lo creó y nunca viene mal algún día que juguemos juntos. Nunca se ha dado, pero bueno, todavía me quedan, Dios quiera, 5 o 6 años buenos de competición, que alguno me dé el privilegio, el enano, que el enano quedo yo, pero de jugar conmigo, hombre. Efectivamente, bueno, pues veremos a ver. Ahí pasa que últimamente tiene la expectativa muy alta, sí, 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 sí. Pero escucha, te digo una cosa, mira, ahora va a estar aquí el gran Chiqui tirándole bolas para que, bueno, Javi haga su bajada de pared. Te recuerdo que hace un momento le he tenido que poner una penalización. Le he tenido que poner una penalización. ¿Warning? Sí, sí, ha sido un warning. No ha contestado en el tiempo y forma de un cuestionario que le he hecho. Entonces, le he quitado una. Con lo cual tiene solamente 4 oportunidades. Claro. Son 4 que no están mal. ¿Sin calentamiento o con calentamiento? No, hacemos una de calentamiento, ¿vale? ¿Vale? Pero... Tiene 4 oportunidades. ¿Listo? Vale, pues venga, Chiqui. Una pregunta rápido. A ver. ¿Os ha hecho de comer ya? No, hemos comido aquí. Eso no vale. Voy a aprovechar y voy a poner por aquí una tarjetita del día que pasamos aquí con el Chiqui, que comimos fajitas de cine. ¡Vamos!
No. 153 kilómetros hora por uno, te quedas en cuarta posición por encima de Dineno y un kilómetro por hora por debajo de LeBron, que está bastante bien, está muy bien. Aquí Chiqui, ¿cuánto hizo? 140 y... 143. Con uno... Que no lo iba a superar, Con 1,65, 66, 67, depende de la zapatilla que me ponga. pero con ese cuerpo me quiero ver yo también, Bueno, está fenomenal, oye, la verdad es que genial. Con viento, Con viento y todo, que ha sido muy complicado. Hemos tenido que hacer varios tiros porque la verdad es que Chiqui lo estaba poniendo todo de su parte, pero era muy complicado con el viento. Así que, oye, enhorabuena, genial, macho. Estás ahí en cuarta posición y seguro que aguantará mucho en esa posición. Chicos, ¿qué toca ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora partido. Partidito. Nosotros dos. Sí. ¿Le vas a dejar que se pase al revés? Prefiero que no. Estoy bien. A veces que nos cambiamos de lado entre punto y punto y era eso. Un drama. Yo la derecha que no meto dos seguidas y este igual es los globos que le pasan todo el rato. Pues venga, continuamos. Venga, va. Javi, las 5 y 5 de la tarde, ¿qué ha pasado en la pista? Pues muy buen partido y hemos quedado 7-6 de ellos, 7-6 nuestros y 4-4 en el tercero y ya... 4-4 en el tercero y chao, ¿no? Sí. Porque ahora ya vienen los siguientes, ¿no? Que vemos ahí a Estupa, vemos a Arturo, vemos a Silingo, bueno, vemos ahí a Chisco también. Sí. O sea que pedazo partidazo aquí en Mazor Padel, macho, vaya nivelazo, ¿eh? Bueno, Javi, y ha llegado el fin de nuestro día. Fin de nuestro día de lo que vais a ver, porque es que ahora el niño me lo tengo que llevar a casa, ¿sabes? O sea, que es que me lo digo. ¿Sí o no? Sí. Díselo a todos. Me tiene que llevar. Soy el chofer. Nada, decirte que, bueno, que ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado fenomenal, he disfrutado un montón. Estoy seguro que todos los que están al otro lado de la pantalla lo habrán pasado genial. Así que, bueno, darte las gracias, macho. Gracias a ti, Santi.